Sábado de fútbol, sábado sagrado, sábado en casa, ¿eh? A cuidarse, hay que tratar de mantener todos los recaudos para que no se siga propagando lo que es el COVID-19. Se viene en este primer bloque San Antonio, se viene Farmacia Plata, esos partidos de la Liga Federal, qué lindo que era ir a la, y recorrer, porque hemos recorrido muchos lugares, así que espectacular, espectacular estos recuerdos que traemos en este programa de Sábado Sagrado. Estamos viendo el primer tiempo entre San Antonio, camiseta verde, versus la gente de Farmacias Plata, camiseta como la de Lanús, una camiseta granate. Vemos situaciones de esta cuarta fecha del torneo preparación. Lindo partido, lindas canchas, muy bien, pudimos grabar y acá vemos una de las situaciones del partido. Se viene el primer gol del partido. ¡Ay, le erramos al arco, papá! ¡Qué cerca estuvo Farmacia Plata de convertir el primer gol del partido! Muchas situaciones, muchos situaciones de gol. Acá vemos, la anticipó muy bien la jugada. Anticipó la jugada el equipo de San Antonio. Muy buena jugada. Y apareció el número 7, Tuli. Fabián Tuli para convertir el primer gol del partido para el equipo de San Antonio, camiseta verde. Cuarta fecha de esta hermosa Liga Federal, atractiva en la C40. Muchas situaciones del partido, grandes jugadores, grandes amigos nos trataron de maravilla. Vemos que quería el empate, centro atrás. No podía concretar el empate la gente de Farmacias Plata. El 5, muy buen jugador, el 5, Acuña. Y acá vemos a una de las figuras del partido, ¿eh? Acuña Luis. Y vemos una situación difícil para el árbitro, ¿eh? Le va a sacar amarilla por simular. Para mí fue penal. Para el editor le sacan la pelota. Era penal para la gente de San Antonio. Bueno, amarilla dudosa, ¿eh? Para mí no se tiró, ¿eh? Para mí no se tiró. Otra situación dudosa donde el árbitro saca la pelota. Ahí para mí saca la pelota el jugador de San Antonio. Cae aparatosamente el jugador de Farmacia Plata. Bueno, mucho han criticado al árbitro del partido. Vemos otras situaciones. Ahí la controla el número 1, Rodríguez. Sacale de ahí, sacala porque se pueden complicar. Y se la ganó. Y viene el segundo. ¡Ay, la pateó afuera! ¡Ay, el gol que te comiste, hermano! Bueno, y acá la vemos a Acuña. Muy buena jugada. Le va a pegar al arco. Atrapa el número 1, Cardoso. Muy buen arquero, Cardoso. Un amigo. Nos saludamos como grandes colegas, me dijo. Así que saludamos a la gente de Farmacia Plata. Y acá vemos otra situación del partido donde no prosperaba. Y acá la tiene el número 13. Lo tenemos a Fernández haciendo una linda pared con el autor del gol, con Tuli. Desbordaba Tuli. Ahí el número 1. Parte exterior de la red. Dudaba el arquero en esa ocasión, Cardoso. Y busca el empate. Mano, señor juez. Mano, señor juez. Tiro libre. Pedían mano en el área. El árbitro parece que la vio a la mano, pero dio la ley de ventaja. Y se viene el número 11. Le salió Cardoso. La tiró larga. Corredero. Anticipó Cardoso la pelota. Otra situación para el equipo de San Antonio. Lindo partido, ¿eh? Parece una C20. ¿Cómo corrían los muchachos? Ahí el arquero al córner. Cardoso al córner. Lindo verde la cancha, ¿eh? Un poquito de pareja, pero lindo verde. Se viene la situación. Otra vez Cardoso. Tapando ese centro atrás. Se venía la gente. Núñez. La gente de Avenida de Farmacia Plata. Centro atrás. Quiere el empate. No podía lograr el empate. Falta. Espectacular el número 1. Volando y sacando la pelota sobre el travesaño. Linda tajada, ¿eh? Linda tajada de Rodríguez. Estamos viendo ya imágenes de este segundo tiempo. Muchas situaciones del partido. Los arqueros, grandes
muy buenas actuaciones de los número uno, Muy buenas actuaciones. Segundo tiempo, seguía ganando el equipo de San Antonio. Sacó, esta vez seguro, sin dar rebote, Rodríguez. Y se venía, Se venía San Antonio en busca del segundo gol del partido. 1-2, le pegó. Tapa el defensor muy bien. Le quedó de nuevo el rebote. Tatán, tatán, le pegó, gol. ¡Gol! ¡Qué lindo gol, Pero muy buena jugada del 11, Muy buena jugada de Cordero. Desbordando por un lado, por el otro. La agarró Acuña a cobrar. Segundo gol del partido. El partido se ponía para San Antonio 2-0. Qué bien que jugaba Cordero, Roja. Sí, señores, no me hable más. Se va a las duchas antes de tiempo. Le quiere pedir explicaciones. Pero agachó la cabeza. Hubo un par de palabras de más. Y ahora sí. Linda jugada. Va a mandar el centro atrás, Centro atrás. Corta. Corta muy bien el defensor, dejando la vida. Ganaba San Antonio 2-0. En este hermoso partido en la C40. Otra vez. El 5 jugaba muy bien, Acuña le pegó por afuera. Afuera se iba la pelota. El 10 interesante, Interesante el 10, Núñez de Farmacias Plata, Centro atrás, buscaba el descuento. Rechazaba muy bien la defensa con Luna Guillermo. Buscaba el tercer gol del partido y liquidar la serie. Le va a pegar el 14 por arriba. ¡Qué gol te comiste, Orieta! Solo estaba Orieta, Solo para marcar el tercer gol del partido. Viene el descuento. Se viene. Hay que empujarla nada más. Y ahí tenemos. A través del 9. Se vino el descuento, Mancilla. Solo. Hermosa jugada. De Cejas. Centro atrás. Convierte el número 9 para poner el marcador 2-1. Y estaba todo ahí, De nuevo a tratar de San Antonio de buscar el tercer gol del partido. Juega muy bien San Antonio, Juega muy bien, para tener en cuenta le pegó, golazo. ¡Qué lindo gol! Golazo de San Antonio, otra vez Tuli. Pero qué lindo gol, Miren, dejó tres hombres en velocidad. Hizo acordar a Claudio Polcarigia, Salvando la distancia, por supuesto. Pero Tuli marca su segundo gol en su cuenta personal. Pero gran actuación también de Acuña en San Antonio. Tiro libre, esta vez la quiso. No se quiso complicar el arquero Rodríguez. Sacando la pelota por el córner, al córner, por arriba del horizontal. Y quiere el cuarto, sí señores. Ahí está Acuña. Acuña 2, Tuli 2. Qué difícil va a estar elegir la figura de este partido. Muy buena jugada. Lo único que tuvo que hacer es un pase a la red. Señoras y señores, nada que hacer para el número 1, Cardoso. Y el partido estaba 4-1. Pero la gente de Farmacia Plata iba, con mucho amor propio. Señoras y señores, falta. Le va a pegar el número 2. Picó, embolsó. Cáceres le pegaba esa pelota. Desbordaba. Quería el descuento. Señoras y señores, acá tenemos y vemos el descuento. Por intermedio de Cáceres tomó la lanza. Se fue. Tiro cruzado. Nada que hacer para Rodríguez. Y se iba terminando este partido 4-2. Lindo partido. Muchos goles. Atractivo. Vamos a estar hablando con la figura de este partido también. Y se venía el 16 cuando cortaba, no cortó, le pegó. Qué bien que la hizo el arquero. Señoras y señores, la hizo muy bien el número 1. Le dio la chance para que le pegue a la parte izquierda. Bueno, la tiró ahí, engañó al delantero, en este caso el arquero. Y se quedó con la pelota. Tirándola al córner, por supuesto. Gran atajada del número 1, Cardoso. Señoras y señores, iba terminando lo que era esta cuarta fecha de esta C40 con victoria de San Antonio 4, Farmacia Plata 2. Hermoso partido vimos acá en Sábado Sagrado y en el canal 14 de TIC.